empezamos esta nueva serie titulada ¿Cuántos tienen gafas? ¡Wow! Una cantidad impresionante. Yo tengo 36 años y mi visión es 2020. ¿Qué tal? A ver, otra vez ¿cuántos tienen gafas? Hoy van a ser sanos sus ojos y van a poder ver, por eso es que no han levantado porque no han visto bien y otros han mirado mal. La vida de una persona que tiene problemas de visión es que no puede disfrutar una buena lectura, mirar de lejos y cómo le cambia la vida a las personas, porque a veces tienen dolor de cabeza porque a veces ven borroso, a veces copian mal la tarea del tablero, pero porque no vieron bien. ¿Y necesitan qué? Sus lentes con una fórmula exacta. Yo tengo un discípulo que él realmente no veía nada. Y lo operaron porque ya realmente los lentes eran tan gruesos y de tan nivel de aumento que la verdad no le ayudaba a su belleza física. Así que él se casó teniendo lentes de contacto y cuando lo operan, mira a su esposa y dice, wow, eres más hermosa de lo que me lo imaginaba. Pero él contaba cómo realmente empezó a ver cosas en su esposa que no veía antes. Así que de pronto algunos simplemente ven lo que les conviene. Pero hoy es un día donde usted va a poder ver realmente a Jesús. ¿A quién? Y vamos a estar estudiando en esta serie cinco personajes. Y realmente el personaje que le voy a hablar hoy quisiera o hubiese querido ser su amiga. Porque realmente cuando uno escucha el nombre de este personaje, siempre lo lleva a uno como en la mala como que a usted no, no le gustaría que jamás lo compararan con él, porque como que era el del grupo, el cargante, como que era el que, como que la embarra cuando habla, y el personaje es Tomás. Mire lo que dice la palabra, vamos a estudiar sobre la vida de Tomás. Juan 20, 27 dice, pon tu dedo aquí, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Y normalmente los que hemos escuchado la palabra y los que hemos leído la palabra, casi siempre se escucha de que Tomás era un hombre incrédulo. Y bueno, no lo voy a negar ni le voy a llevar la contraria a la palabra porque realmente una de las cualidades de Tomás es que él era una persona muy incrédula. Pero empezando a estudiar la palabra, entendía por qué él reaccionaba así, por qué él vivía así. Pero me impacta mucho cuando tú lees Juan 20, todo el capítulo, habla de resurrección. Habla que Jesús se aparece a sus discípulos, pero hay a tres discípulos a que Jesús, después de morir en el Calvario, después de morir de la manera más atroz y dolorosa, él resucita, pero como que él tenía que terminar de hacer algo muy importante al morir con tres discípulos. Uno de ellos, Pedro, que había pecado negando a Jesús y se sentía un completo fracasado por lo que había hecho. Fracasado, se sentía derrotado, porque si usted lee la palabra, dice que Pedro volvió a hacer lo que hacía antes y lo encuentra en un nivel de tristeza y de derrota a Jesús. Pero cuando Jesús es, resucita, vuelve a restaurarlo. Se encuentra con María, María al lado de la tumba, depresiva. Una María depresiva llorando y llorando y llorando porque su maestro había muerto. Jesús se le aparece, se le hace al lado y le dice, bueno, ¿y por qué tanta lloradera? Deje de llorar, yo estoy acá, yo estoy vivo. La restauró. Pero también se devuelve para restaurar a Tomás porque su fe había muerto. Porque su fe había estado lesionada. Y me encanta porque dice que Tomás tenía ciertas cualidades. Yo se las voy a hablar y no sé si usted se identifique con alguna de ellas. Él era un pesimista sarcástico. Yo, yo lo vi así. Es de ese sarcasmo que a veces a usted le da, en, en, usted le da ganas de reír, pero su corazón llora. Cuando a alguien le hace usted un chiste sarcástico Como que es muy bueno pero es muy doloroso Y Tomás tenía ese sentido Tomás tenía esa cualidad No más, ponle cuidado lo que hace Tomás Entre sus cualidades Jesús tenía un muy buen amigo Que amaba mucho llamado Lázaro Y se entera Jesús que Lázaro estaba enfermo Así que él espera unos días Después se entera que su amigo había muerto. Así que Jesús dice: La muerte de mi amigo no es muerte, sino que va a resucitar. Pero, ¿qué sucede? Que Lázaro y la familia de Lázaro vivían en una ciudad llamada Betania. Y en esta ciudad, a Jesús casi que lo sacan apedreado, casi que lo destruyen. No querían verlo más. Realmente, Betania era la zona roja donde Jesús no podía entrar porque lo podían matar. Los judíos ya habían determinado, Él vuelve a entrar acá y lo acabamos completamente. Así que Jesús, con sus discípulos, con sus amigos, sentado, dice, bueno, vamos a ir a Betania, yo tengo que ir a donde mi amigo. Pum, empezó el pesimista sarcástico. Y mire lo que contesta en la palabra, dice, dice, eh, dice, al caso iremos nosotros, dice, vamos. Nosotros para que muramos también con Él. Le dice al equipo, bueno, chévere, ¿no? No le ocurrió nada más. Bueno, vamos pues con Jesús. Vamos a morir también con Él. Entonces era un pesimista sarcástico, pero era valiente y leal. Porque él, aunque fuera sarcástico en su, y, y pesimista, dijo, ok, Jesús va a ir allá, va a morir. Él no dijo, bueno, pues vaya usted y muera usted. No, él fue leal, él se incluyó, él dijo, vamos entonces y muramos con él también. Tenía lealtad, tenía valor, no era un cobarde, sino que él tenía algo muy interesante. Él tenía un amor profundo por Jesús. Él tenía una pasión profunda por Jesús. Ahora, era un preguntón, era un preguntón. El Señor Jesús en, el, en, el, en Juan 14 dice, bueno, voy a preparar moradas para ustedes. El Señor Jesús ha inspirado, predicando. Voy a irme, voy a, par, voy a ir y voy a preparar un lugar para ustedes. Levanta la mano, Tomás. Típico discípulo, ¿no? Disculpe, líder. Eh, ¿Y cómo sabremos cuál es el camino? ¿Cómo así? ¿Y cómo sabremos? ¿Qué tal que tú te nos pierdas? Pues era un preguntón, pero si él no hubiese preguntado, nunca hubiéramos encontrado, encontrado la gran respuesta que Jesús le dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren estas cualidades. De pronto usted es el preguntón. De pronto usted es el negativo. Vamos a salir a conquistar la localidad de Barrios Unidos, el grupo de la pastora Sara. Ok, muy bien. Pero nos tocó el barrio 7 de agosto. Y sale Tomás. Sale Tomás. Nah, solo mecánicos. Yo vivo en Usaquén. El Tomás que todo lo ve negativo, que todo lo ve mal, que él tenía esa naturaleza de ser negativo y tenía un problema en su boca. Y los jóvenes increíblemente no controlan su boca. Qué fastidio, qué mamera, qué carga. Otra vez, qué pereza. Siempre tienen en su palabra ahora sin decirlos que no temen de, de Dios es, es lo más grosero es que fastidio el cristiano pero los que no pues usted ya se la podrá imaginar desde la mamá hasta el papá hasta todos se dicen de todas las vulgaridades y él tenía ese problema en su boca pero él amaba a Jesús era un apasionado por Jesús digamos él, él como que no pensaba antes de hablar porque cuando Jesús dice, voy a preparar moradas por usted, voy a ir, él está en un sermón espectacular en Juan 14. Pero cuando él dice esto, ¿sabe por qué lo preguntó? Porque él decía, ¿y si no vuelvo a ver a Jesús? Si se me pierde en el camino, ¿cómo voy a hacer para encontrarlo? Unas cualidades muy específicas de Tomás que es necesario que usted las sepa para que entienda lo que le voy a enseñar en esta tarde. Mire lo que sucede, lo importante, lo necesario de los momentos importantes de Dios. Claro, Tomás tenía esta naturaleza, pero cuando muere Jesús se, se desarrollan más esas debilidades. Tenía debilidades, pero en un momento de prueba y en un momento de dificultad se evidenciaron sus debilidades. Mire lo que dice el versículo 24 Tomás al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce No estaba con los discípulos cuando yo, llegó Jesús, voy a repetir para que usted me pueda entender Tomás el que apodaban el gemelo se ponían apodos en, esa, en, esa, en ese tiempo pero es porque Posiblemente tenía un gemelo o se parecía a alguien que era uno de los doce de Jesús no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. El texto enseña en Juan 20, 27 y más adelante, y quiero que entienda la historia y se la pueda imaginar allí en su mente, muere Jesús, lo acaban, lo destruyen, lo muelen a palo, lo muelen a látigo, le acaban sus manos, le ponen una corona, lo golpean, lo insultan, lo maldicen, lo exhiben, lo desnudan se desata un temor y una persecución hacia la familia y hacia los amigos de Jesús. Así que dice el texto que los discípulos se encerraron porque tenían temor. Se encerraron en un lugar, un momento especial. Tenían temor. Nadie sabía que ellos estaban ahí. Estaban desanimados. Estaban temerosos, estaban tristes, su padre, su amigo, ellos dejaron todo lo que era su vida, dejaron su carrera profesional, dejaron su trabajo, dejaron su familia por seguir a Jesús porque lo amaban, porque habían tenido experiencias tan poderosas con Jesús, tan grandes que ya era difícil soltar a Jesús, permanecieron ahí hasta el final, estaban encerrados, muertos de temor y, y se les aparece Jesús. Atraviesa ventanas, puertas, paredes, lo que sea, y se aparece Jesús. Pero ¿qué sucede? Que Tomás era de los discípulos que no van a las reuniones. Porque aquí dice el texto, no estaba Tomás. No estaba. No estaba ahí. Se perdió de los momentos más importantes. Porque ¿qué sucede? Estaba tan tenaz el ambiente que viene, viene Jesús y dice, paz a todos. No había paz en los discípulos. No había tranquilidad en ellos. Y dice, entra Jesús, desata la paz, sopla sobre ellos y les dice, les dejo al Espíritu Santo. Digamos, la opresión que estaban viviendo los discípulos de Jesús era muy tremenda. Era una opresión tenaz. Pero ¿quién no fue a la célula ese día? Tomás. ¿Quién no fue al encuentro? Tomás. ¿Quién no fue al ayuno? Tomás. ¿Quién no fue a la intercesión? Tomás. Y si usted quiere ser fuerte en Dios, si usted quiere tener experiencias con el Espíritu Santo, si usted que vive opresiones en la universidad, en el colegio, en su casa, opresiones tenaces, opresiones de muerte, opresiones donde usted lo atacan. Digamos, yo coloqué una frase porque quería saber algo para la Convención de Mujeres en las Jovencitas, ¿con qué luchan los jóvenes? De pronto yo antes luchaba con, ya ni me acuerdo, digamos, yo ya llevo 16 años de casada y a veces ya ni me acuerdo con qué estoy luchando, con qué lucha en ese tiempo. Pero me impacta la, te la tensión que viven ustedes. La tensión porque como que se calman por tiempos. Usted dice, sí, voy a tener mi esposo, sí, me voy a consagrar, sí, me voy a guardar, pero le dura lo que usted sale de aquí al baño y Se desanima y usted ve a la loca de su clase Teniendo novio, al tipo bien feo, el más feo De la clase con viejas, usted empieza a sentir Que ese don, don de atracción que Dios le ha dado Porque usted tiene un don de atracción Digamos Dios se lo dio, usted es guapo, usted es Linda por naturaleza y usted siente que se le Está saliendo, que usted es hol, que, que ese don De atracción sale, quiere salir de usted Se quiere romper de su propio cuerpo pero se le olvida que el don de la atracción lo tiene que sujetar a la cruz del Calvario para que venga el tiempo que el Señor tiene para usted. Pero si usted quiere, como los, como los discípulos, en un momento difícil en su carácter, en su sexualidad, en su liderazgo, en lo que usted está viviendo, que venga venga Jesús. Usted tenga paz y usted tenga al Espíritu Santo que le da la fuerza para salir adelante, no se pierda nada. No llegue tarde a la reunión No se pierda nada No se pierda Que me, me me ha mantenido mi 21 años firme en la iglesia Llegué a los casi 14 años A la iglesia No me perdía nada No me perdía las células Me iba hasta pie a las células No me perdía la intercesión Yo vivía en San Mateo Gloria a Dios por San Mateo En ese tiempo Era una hora y media A donde era la intercesión Me bajaba en la 45 Con, con Caracas Y caminaba de ahí a las cinco y media de la mañana hasta las sesenta, porque no tenía más plata y me iba caminando la intercesión. Pero esas intercesiones me fortalecieron. Esas intercesiones me hicieron firme. Esas intercesiones, cuando estaba mal, cuando me gustaba la música mundana y no la podía soltar, me fortalecían, me hacía salirme de todos esos demonios de inmoralidad que tenía. Ahí no perdí nunca capacitación, destino. Bueno, perdí lo, algunos niveles, pero porque en tercero. Mi líder, que hoy es mi esposo, yo estoy segura que él quería seguirme dictando clase. Sí, yo creo que yo le gustaba desde ahí porque me hizo repetir dos veces tercero. Entonces, ya sabe la señal: si usted ya lleva el tercero perdido asistiendo, mire bien, ¿no? Pero esto me hizo a mí fuerte en mi fe. Esto a mí, yo no, me, yo no le puedo decir cuántas convenciones, si llevo 21 años en, en, en la iglesia. Y yo vengo a la de enero, a la de mujeres y a la de jóvenes, a la de hombres, no vengo. Multiplique eso. ¿Cuántas veces sentada ahí recibiendo? ¿Cuántas veces escuchando la palabra para fortalecerme? Pero Tomás no estaba. Tomás no asistía. ¿Por qué Tomás no podía ver? ¿Por qué? Porque mire lo que dice en el, te el texto. Además todo amargado, ¿no? Y le dicen los discípulos, mira, acabamos de ver a Jesús y él todo amargado. Y a mí ¿qué me importan esas administraciones? Pues si no pude y si tengo que estudiar y si la universidad, ay claro, como usted es un vago que está simplemente ahí y usted no tiene que hacer nada, todo cargado porque la gente dice, ¡wow qué palabra! Ese ayuno, esa administración tan tremenda. Oh, el amargado de la célula. El amargado de la iglesia Yo sé que aquí no hay gracias a Dios ninguno de esos O diga sí, sea sincera Sí, sí hay más de uno Sí hay más de uno Sí o no Amén, amén Dice entonces él dice pues mientras yo no Dice mientras no vea Yo la marca de los clavos en sus manos Y meta mi dedo en las marcas de su mano Y en su costado no creeré todo Pedro el Tomás, aparte de, de sarcástico, pesimista, negativo, todo Pedro, todo mal geniado, joven en desarrollo de pubertad, adolescencia, jovencita en tiempo difícil de su vida, furiosos, furiosos, se molestan por todo. Y dice: Pues hasta que yo no vea, no creo. Hasta que yo no vea, yo no voy a creer que Jesús entró. Le estaba diciendo a los 10 que estuvieron ahí: ustedes son unos mentirosos. Yo no creo en eso de un encuentro. Yo no creo en eso de formación de líderes. Yo no creo que uno pueda dejar el vicio. Yo no puedo que yo no creo que pueda dejar la pornografía. Hasta que yo no tenga la experiencia, no lo voy a creer. Y podría ser que uno dijera: oiga. En serio, no viene a la reunión y aparte de todo piedra, aparte de todo cargado, pero los discípulos, pues buenos amigos, porque no dijeron nada. Porque qué sucede? Ver a Jesús lo cambia todo. Ver a Jesús lo cambia todo, porque los discípulos dijeron: hemos visto a Jesús, hemos visto a él. Lo hemos visto, hemos tenido una experiencia con Jesús. Y la experiencia con Jesús lo cambia todo. Cuando tú tienes un encuentro, tú que vienes hoy por primera vez, hay algo llamado la universidad de la vida, cuando tú entras en este mover, tú puedes ponerle señales a Dios. Y yo te digo una cosa, te las va a cumplir tal cual como se las cumplió a Tomás. Tal cual. Cuando tú tienes y cuando tú ves a Jesús, todo cambia. El ambiente en el equipo del, del, del Señor Jesús cambió totalmente. Ya no estaban asustados, ya no estaban preocupados, ya no estaban tristes, no estaban así. ¿Por qué? Porque habían tenido una experiencia con Jesús. Eso lo cambia todo. Yo a veces me pongo a pensar por qué yo me consagré, porque yo amo a Jesús. Por qué me encanta venir a la iglesia? Porque para mí es un deleite orar y leer la palabra. Porque yo tuve un encuentro con Jesús, donde Él lo cambió todo, donde Él llenó tanto mi corazón de amor. A mí me preguntaban hace ocho días en Cali en la reunión de jóvenes, me decía: ¿Y usted por qué pudo sostenerse consagrada tanto tiempo soltera? Le dije: porque yo no tenía necesidad de ningún nombre. Yo no tenía necesidad de que me vieran me ama, que me cogieran la mano, que me regalaron un peluche, nada de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se reveló a mí, llenó tanto mi corazón que yo no tenía necesidad de sentirme amada por una persona. Y eso hace el poder ver a Jesús, lo cambia todo. Pero yo me hice una pregunta esta, esta mañana, ¿por qué Tomás no podía ver? ¿Por qué si estuvo al mismo tiempo con Jesús? Bueno, faltó a la reunión, ¿no? Donde se presentó Jesús, casi nada. ¿Sabe por qué? Me encanta lo que dice acá. Su fe estaba lesionada. Porque perdió a quien amaba. Perdió a Jesús. Digamos, era un choque muy tenaz para Tomás. Si usted lo piensa y se pone en los zapatos de Tomás, Tomás, aunque Jesús le había dicho que él iba a partir, Llegó el momento de ser confrontado y no lo creía. Digamos, estaba lleno de temor. Estaba lleno de dolor. Su corazón estaba roto. Pero, ¿sabe qué experimentó? La soledad. Estaba experimentando soledad. Ahora, yo entiendo por qué mucha gente prefiere pasar sus momentos a solas. Se apartan. Se alejan. Porque su corazón está roto. Porque su vida está pasando por un momento de dificultad. Su ánimo estaba en el piso totalmente. Había perdido algo que él amaba. Había perdido su Jesús, su amigo, con el que se sentía bien, con el que se sentía fuerte. Lo perdió. Y se sintió solo. Y la soledad es la opresión más grande que la juventud está viviendo. Por eso se cortan los brazos. Por eso, porque viven solos. Sus papás tienen que trabajar, llegar a una casa, estar solos al frente de un computador. Y la soledad es increíble. Es como que usted siente que empieza a hablarle todo y usted se empieza a agobiar, a agotar. Que usted tiene sensaciones de no querer vivir. De no vivir más. Tomás había perdido su fe. Su fe estaba lesionado. De pronto usted está viviendo en temor. De pronto usted está experimentando la soledad. Su ánimo se bajó porque de pronto no vio resultados en algo que usted creyó al comienzo. Que Dios le ha prometido y le ha hablado, pero no se ha cumplido el tiempo. Así estaba Tomás. La soledad que causa un abuso sexual. La soledad que causa el abandono de un padre. La soledad que causa fracasar en los estudios. Así estaba Tomás. Por eso él reaccionaba y la debilidad que tenía cuando estaba Jesús se hizo más grande. Cuando ya no estaba Jesús. Cuando ya no estaba Él. Cuando ya no estaba su amado Jesús. Y me impacta la palabra porque mire lo que dice el versículo 26. Que es tener una visión correcta. Una semana más tarde. Casi nada. Una semana. No fue en el momento. Una semana más tarde. Ahí sí fue a célula. Ahí sí fue a la reunión, porque él dijo, no, yo no me voy a perder otra, aunque bravo, molesto, incrédulo, dice los discípulos, dice, estaban los discípulos de, nuevos, de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Digamos, Jesús entraba de, unas, de una manera sobrenatural. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo, me pasó hace poco. Eh, mis hijos tienen unos audífonos que usted se pone esto y le sube y usted no escucha nada. Entonces, no encontraba los míos blanquitos pequeños y me puse los de mi hija. Y bueno, esa, eso es como así una cosa como tener un equipo de sonido en el oído. Yo ya hablo como una abuelita, ¿no? Entonces, yo me lo puse y tal, y yo estaba, pero allá, yo creo que escuchó todo el vecindario yo cantando y orando y todo el cuento, porque uno no se escucha. Pero yo sentí un totazo. Yo, ay Dios mío, me pegué un susto. Yo misma me asusté. Y no, cuando escuché de nuevo la canción, como que era el bajo que sonaba así, pero yo estaba tan metida en el cuento que yo temblé, me quité el este, abrí la puerta, pensé que el gato se había caído, me, no sé. Pues imagínense que le pase esto. Los discípulos reunidos y se les aparece Jesús. Y vuelve y dice lo mismo. Paz a vosotros. Paz con ustedes. Pero se le dirige a Tomás. Se le acerca directo. Eso es como cuando el pastor le dice, venga para acá. Y usted empieza, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo. Sangre de Cristo, cúbreme, perdóname de todos los pecados, límpiame de todos los que... Se le acerca. Y mire lo que dice. En cierta manera, Tomás puso señales que Dios se las cumplió. Mire lo que dice. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sin un hombre de fe. Así como Él lo pidió, Dios le contestó. Así como Él dijo, sarcásticamente, de chiste, por molestar. Dios se lo cumplió, pero tiene un significado. Tiene un gran significado. Es volver a tener la visión correcta. ¿Cómo yo puedo tener la visión correcta? Dice que una semana después, Jesús le da el tiempo a sus hijos. Jesús no obliga a nadie. Jesús no es manipulador. Jesús no te obliga. Él le dio su tiempo a Tomás. Digamos, Tomás estaba casi que en depresión. Casi que en un momento emocional muy difícil. Pero mire, él sabe qué pasa. Tomás estaba sustentado en lo que dice el pastor César, en el yo siento. Yo siento que estoy solo. Yo siento que he sido rechazado. Yo siento que me va mal en la vida. Él estaba ahí sosteniéndose en el yo siento. Y viene Jesús y le dice, acuérdate que yo derramé sangre cuando te clavaron mis manos. Acuérdate. Mira, mete tu dedo. Mira, le dice, mira. Recuerda, visualiza que yo derramé sangre cuando clavaron mis manos. ¿Y sabe por qué esa sangre? Hoy volví a tomar el libro y me encantaron dos cosas: manos que sanan heridas. En el título del libro de Victoria por la sangre. Manos que sanan heridas. Y me voy a atrever a leerle una frase que escribió el pastor César. Muy hermosa, muy poderosa. Dice, manos benditas de nuestro buen redentor, que hacía a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar. Manos que limpian los leprosos. Tú necesitas la sangre en las manos de Jesús. Porque es la sanidad de tus heridas, de tu soledad, de aquellas preguntas que te tienes, que te has hecho y tú mismo no te las has podido contestar. Tu fe está lesionada, sánala. Yo tuve una prueba en diciembre para saber si mi fe estaba sana. Y fue, ustedes saben que la historia repetitiva y repetitiva, pero mi amado Jacobo siempre será mi mayor lección. Pues él murió hace más de un año. Bueno, todos los procesos de sanidad y restauración que les he contado a ustedes con los cuales hemos llorado bastante, pero en diciembre yo fui a una iglesia y me y estaban hablando de un milagro de sanidad de un joven de cáncer. Y él estaba Terrible, digamos, cuidados intensivos, terrible, un, me echó todo un proceso muy difícil. Cuando yo llego a la iglesia, se me acercan los pastores, me dicen, mira, acá está el joven porque hemos orado, Dios lo sanó, por favor, entrevístalo tú. Ya, pasa ya, pastora, entrevístalo. Dios lo sanó, Dios hizo un milagro tremendo. Y yo sentí como, yo, bueno, ok. Lo pasaron al frente, yo estaba atrás, no acá, sino en Estados Unidos. Y yo empecé, ay, Señor, mi corazón empezó a palpitar. Yo dije, Señor, ay, pero yo lo veía sin cabello, sano, feliz. Entonces yo me siento a entrevistarlo, ¿no? Y yo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, tal. Cuéntame tu historia. Y él empieza a contar. Yo estaba mal con el Señor. Yo me aparté de Dios y le di un cáncer, una leucemia tipo 4, de las más destructivas, de las más tenaces. Y mientras él hablaba, yo decía, pero mi Jacobito no estaba mal con el Señor. Dice, y empezó a hablar, y, empezó, y yo sentí por un momento como él se había portado tan mal. Mire la batalla del enemigo tan fuerte. Y yo me preguntaba mientras él hablaba. Pero yo estaba con una película en mi mente, ¿no? Como en otro planeta. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? La persona va hablando y usted va pensando en otra cosa. O seré solo yo, será que necesito liberación? Y yo empecé y dije, él no se merece ese milagro. Yo llegué a pensar, nosotros somos cristianos, le servimos a Dios, no vimos el milagro. Y dice, sangre, vuelve, 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 Espíritu Santo. No, aplico la sangre de Jesús. Cuando termina la entrevista, me dice: Mira, te presento a mi novia, no es cristiana. Y para mí fue una confrontación, porque yo dije: Esa fue la prueba reina de si mi corazón estaba sano o no. Yo la abracé y le dije: Me gozo con tu milagro. Dios es un Dios de milagros. Aprovecha tu milagro, le dije. No lo descuides, no juegues con Dios. Pero sentí que mi fe estaba sana. Aunque batallé en un momento, entendí que las manos de Jesús me habían sanado. Y si tu fe está lesionada, porque de pronto no has visto el milagro todavía, porque has estado esperando, clamando, reclamando la sangre de Jesús, también de pronto es porque no se ha hecho revelación. No es esa fe genuina que tú sientes que realmente es para ti, sino que es algo que te han contado simplemente. Dice manos que sanan heridas en el libro del pastor. Pero también dice manos benditas, manos... La otra frase que me gusta es manos creadoras de Dios. Dice la palabra que Dios tomó el barro y empezó a formar y a formar y a moldear. Y las manos de Dios ha hecho de ti lo mejor tú eres la, la, la creación más maravillosa de Dios tú no necesitas dañarte con los vicios tú no necesitas dañarte con relaciones sexuales tú no necesitas dañarte con lo que ves tú eres hecho con las manos del Dios poderoso necesitas de esa sangre si luchas con tu autoestima, si luchas que estoy fea, que soy horrible, que soy un fracasado, que no voy a salir adelante, que no voy a poder pagar mi carrera, que no voy a poder cumplir mis sueños, necesitas esa sangre. Pero lo último que le dice, atraviesa tu mano en mi costado. Le estaba diciendo, recuerda la sangre que brotó de mi corazón cuando me atravesaron la lanza. Atraviesa tu mano, Tomás. Le estaba diciendo, recuerda la sangre que derramé, que está llena de amor. Es sangre de amor, dice el pastor César en ese libro. Es sangre de perdón. Es sangre que sana tus heridas, donde tus traumas se convierten en triunfos, no en vergüenza. ¿Y sabe qué pasó? Mire lo que dice Tomás. Señor mío, exclamó, porque has visto, has creído. Él recordó la sangre y la sangre activó su fe. La sangre activó la fe en Él. ¿Tú quieres activar tu fe? ¿Tú quieres levantar tu ánimo? ¿Tú quieres que esos demonios de soledad no te ataquen más? ¿Tú quieres dejar de quejarte por cómo te va, por la familia que tienes, por el dinero que no tienes? Hoy Jesús te dice, mira, mira mis manos, mira mi costado. Esa sangre es para ti. Y usted podrá decir, ahora veo, ahora puedo ver. ¿Qué tal si te pones en pie en esta hora? Deja de estar mirando los milagros de tus amigos. Los milagros de otros, no, hoy es para ti. Porque cuando ves a Jesús, cuando ves la sangre de Jesús, puedes ver a Jesús, puedes verlo a Él. Y tienes que ser muy sincero. Tomás, lo que sí tenía era sinceridad. Nada de que me están mirando. Nada. Él no dijo, uy, ahora sí llegó Jesús, qué vergüenza. Uy, no, qué llama de atención. Uy, no, qué boleta. No. Él lo hizo. Recordó. Y son experiencias. Usted, tú que vienes de pronto por primera vez. ¿Qué es eso? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo consigo? Cuando tú cierras tus ojos físicos. Él empieza a abrir tus ojos espirituales y vas a tener experiencias. La experiencia lo cambia todo. No la religión, no las oraciones religiosas, sino la experiencia con Jesús. Y tú necesitas una experiencia. Aquí hay jóvenes que batallan con la soledad, con la depresión. Solos, melancólicos, solos, bohemios. Y hoy es una tarde para que puedas ver. Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que tú empieces a orar al Señor y tú le empieces a decir, Señor, yo quiero ver. Revélame, revela tu sangre a mi vida. Revélate en esta hora, Señor. Tengo que reconocer que soy pesimista. Tengo que reconocer que hablo mal muchas veces. Tengo que reconocer, Señor, que... Me lleno de actitudes incorrectas. Dile, Señor, me identifico con Tomás. Me identifico con su sarcasmo. Me identifico porque he sido negativo. Me identifico, Señor, pero estoy acá. Estoy aquí reconociendo mi debilidad delante de ti. Reconociendo que me lleno de temor fácilmente, reconociendo que hay raíces de soledad, porque tengo problemas en mi autoestima, porque tengo problemas en mi fe, porque no he visto el milagro, porque he orado, porque me he consagrado, porque me he guardado, y a veces siento que es más difícil, que entre más me consagro, es más difícil, Señor. Mírame, si sí, estoy desanimado, lo tengo que reconocer. Me desanimo fácilmente, me desanimo y por eso caigo en pecado. Por eso a veces llevo una vida doble: soy uno en mi casa, otro en la iglesia, otro en la universidad. Pero hoy vengo a ti, Señor, porque quiero ver. Levanta tu voz, joven, levanta tu voz, jovencita, y dile: Yo quiero ver. Deja Déjame ver tu sangre. Haz algo poderoso. Haz algo sobrenatural en este momento. Yo necesito ver la sangre de tus manos que sanan mis heridas, que se llevan todo temor, que se lleva toda soledad, que se lleva toda tristeza, que se lleva aquello que entró cuando me hirieron, cuando abusaron de mí, cuando se burlaron. De mí cuando me abandonaron, ya no más, Señor. Ya no más ceguera, ya no más ver borroso. No te quiero ver más borroso, Señor. Quiero verte real. Quiero ver real esa sangre sobre mi vida. Quiero ver real la sangre de tus manos para que me sanen, para que me.